Aguascalientes, tierra de huertas que dio origen a esta villa, en la que no solo se propiciaron frutos para el sustento de sus habitantes, pues estos jardines nutricios se fueron transformando en frutos artísticos y culturales. La urbe triste, odalisca indolente reclinada en el valle, en el pensil de sus huertas, fue el remanso de ensueño que generó este jardín de ideas. La música como arte tiene una estrecha relación con el mundo que la rodea, a tal grado que no podría ser comprendida si esta prescindiera del contexto artístico, estético y social de la cultura que la genera. Artísticamente hablando, la música es valorada en todas las culturas del mundo, incluso en las más primitivas. En algunas mitologías, el sonido es el origen del mundo como lo conocemos, y en algunas otras culturas, la música es el lenguaje para comunicarse con los dioses. ¿Sabías que en Aguascalientes existe desde 1941 la Escuela Diocesana de Música Sacra? Esta escuela fue una iniciativa de José de Jesús López y González, obispo de Aguascalientes, para formar profesionales en el arte sacro litúrgico musical, proporcionando una formación integral, técnica y pedagógica como músico litúrgico, según las normas actuales de la Iglesia Católica. Además del bachillerato en música, ofrece el diplomado en música litúrgica, iniciación musical para niños, además de diversos cursos de verano. Bienvenidos a su programa El Florido Pensil. Estamos nuevamente comentando sobre arte, cultura, a partir del ejercicio que hace la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su Centro de las Artes y la Cultura. En esta ocasión nos acompaña el maestro Julio Vázquez Valls. Él es instructor musical, es licenciado en pedagogía musical, ha ocupado diversos cargos en nuestra universidad, ha sido jefe de departamento en distintas ocasiones, actualmente es nuestro secretario académico en el Centro de las Artes y la Cultura y ha sido fundador de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Múltiples trabajos y distinciones son las que ha obtenido el maestro Julio Vázquez y en esta ocasión pues, nos acompaña para hablarnos un tanto de la trayectoria que él ha hecho en la universidad y lo que se pretende para la comunidad universitaria y para Aguascalientes en términos generales. Bienvenido, maestro Julio Vázquez. Muchas gracias, Francisco. Aquí estamos con todo gusto en este programa para platicar un poquito con el auditorio. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, empecemos. ¿Cuál ha sido su trayectoria, maestro? Usted ha incursionado en distintos ámbitos, desde la pedagogía, la investigación, la docencia, y actualmente pues notamos que el grueso de su trabajo está aquí en la Autónoma de Aguascalientes. Sí, bueno, mis estudios musicales principalmente fueron en la Universidad de Guadalajara, y bueno, he andado por varios lugares de la República, primero como ejecutante de instrumentos musicales, principalmente el oboe, y en distintas orquestas. Viajé a la Ciudad de México, estuve en una orquesta ahí, estuve en Guanajuato, en Guadalajara, en distintos lugares. Y finalmente me establezco aquí en Aguascalientes a partir de 1993, cuando se fundó la orquesta, esta nueva etapa de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y básicamente fui de los fundadores de esta nueva etapa, cuando todavía el maestro Ibarra era el director y luego llegó Gordon Campbell, y en este tiempo que llegó Gordon Campbell también tuve la oportunidad de ser el jefe personal de la orquesta, para pues hacer la organización de todo esto. Menciono esto porque desde que llegué aquí estuvimos el contacto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con los administrativos de ese tiempo, hasta que el doctor Rafael Ursúa Macías nos recibió para recibir la propuesta de hacer un departamento de música, una licenciatura en música, un grupo de compañeros que estábamos interesados y que estuvimos tocando puertas para realizar esta licenciatura en música.
Afortunadamente estaba el maestro Jorge García Navarro en la jefatura de difusión, ¿no? O difusión y vinculación, sí, en la dirección, y también tuvimos pláticas para poder realizar lo que ahora es esta licenciatura en música. Una verdadera proeza, maestro, generar una escuela de música, porque sin estas disciplinas creo que deberíamos considerar que no podríamos denominarnos universidad plenamente. Se requieren las humanidades, se requieren las artes para poder dar la universalidad en estos estudios, ¿no? Definitivamente, una universidad sin la universalidad, o sea, sin las artes o algún campo del cual carezca, pues no puede emplearse la palabra universidad con plenitud. Entonces sí, definitivamente esto, como decía yo anteriormente, afortunadamente se abrieron las puertas para que se hiciera este nuevo centro, el Centro de las Artes y la Cultura, con la licenciatura en Letras Hispánicas, que bueno, es la madre de este centro, de donde se, digamos que se incrustaron las nuevas carreras, la carrera de música y luego la carrera de cinematografía, la carrera también de actuación, y ya se había realizado la de arte y gestión, y con estas cinco carreras ya se formó el Centro de las Artes y la Cultura. En un principio solamente con las tres, con dos que ya existían, que estaban en el Centro de Sociales, estaba Letras y luego estaba Gestión Cultural en Diseño de la Construcción y la nueva licenciatura en Música, y con esto ya se hace el Centro de las Artes y la Cultura. Definitivamente una proeza, pero afortunadamente pues ya acabamos de cumplir 10 años. 10 años justamente. Sí. El Centro de las Artes y la Cultura pues proyecta varias carreras, varias disciplinas, como cine, que es muy, muy reciente y una disciplina muy, muy cercana en nuestro momento. Pero hay una tradición musical en Aguascalientes añeja, yo creo, ¿no? Vamos, no surge simplemente porque sí. Hay una tradición musical en ello. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Sí, definitivamente. Desde hace muchísimos años, o sea, hablo de los años 20, de los años 30, ya había algunas academias, algunos lugares donde se podían formar los músicos, pero no había una formación, es decir, una manera formal a nivel licenciatura. De hecho, muchos de los que estudiaron música, y que por cierto ahora son algunos de ellos profesores de la licenciatura en música de la universidad, fueron a formarse al exterior, fueron a formarse a la Ciudad de México, a Morelia, Guadalajara, San Luis Potosí, en fin, Jalapa, Veracruz, etcétera, etcétera. No había esa formación formal, perdón por el pleonasmo. Y luego había el centro de estudios musicales Manuel María Ponce, que sí llegó a hacerse pues una escuela donde se era de iniciación, lo cual es muy bueno, y la Universidad de las Artes, que más o menos surge en el mismo momento en el que se realiza la licenciatura en música, tienen un nivel técnico que de manera natural incluso pues nutre un poco a la licenciatura en música, porque primero se tienen una instrucción ahí y luego vienen para acá. Muy bien, maestro, pues es muy interesante lo que nos está comentando. Vamos a continuar con el maestro Julio Vázquez Valls en esta charla. Continuamos en un momento más. Thank you.
¿Sabías que desde 1992 Aguascalientes tiene una orquesta sinfónica auspiciada por el gobierno del estado? Al frente de la orquesta han estado grandes personalidades como Gordon Campbell, Enrique Barrios, Román Revueltas, José Areán y Lanfranco Marcelletti. Podemos considerar los primeros antecedentes de la conformación de una orquesta en Aguascalientes a la orquesta del Teatro Salón Vista Alegre, que en 1914 se convertiría en la Orquesta del Teatro Morelos. En 1922, por una iniciativa del secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, y el apoyo del maestro Manuel M. Ponce, se creó la Orquesta de Aguascalientes. Regresamos al Florido Pensil. Estamos platicando con el maestro Julio Vázquez Valls. Y maestro Julio, bueno, pues ahora que tenemos esta tradición decantada y ahora sistematizada en nuestra Escuela de Música en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿qué nos puede decir al respecto? Veo que también dentro de su trayectoria hay una fuerte dosis de la enseñanza. Sabemos que estuvo impartiendo algunos cursos en España. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Sí, mira, Francisco, a mí siempre me ha apasionado mucho la docencia, la enseñanza, sobre todo de los jóvenes más jóvenes, o sea, de iniciación, de ser posible. Tuve la fortuna de tener muy buenos profesores en ese campo, de tener incluso algunos profesores de gran renombre, uno de ellos, por ejemplo, fue el maestro Blas Galindo, que tuve la gran oportunidad de tener estudios con él, también en el campo de composición, etcétera. Pero en el campo de la docencia me apasiona sobre todo porque yo considero que la enseñanza musical en cualquier ser humano te abre las puertas no nomás para que te desarrolles como músico, sino te abre las distintas capacidades que te apoyan, que te mejoran, que te refuerzan en el conocimiento general de cualquier instrucción
académica que vaya a seguir el individuo. Y esto para mí es esencial. Las artes y en particular la música, me apasiona este campo para dirigirlo de esta manera. Y tuve la oportunidad a través de que, primero, bueno, con la inquietud de formar orquestas juveniles, como una que hicimos en Jesús María, con niños para que no estuvieran, digamos, con escasos recursos, etcétera, y que no estuvieran desatendidos, o sea, niños un poco desatendidos y que tuvieran esta formación musical. Y de igual manera la orquesta de la universidad, y esto nos enlazó para un grupo de profesores en España, en Irún concretamente, y en Navarra, con el Conservatorio de Navarra, que tienen precisamente estos niveles. Me recibí la invitación para dar precisamente unos cursos sobre estos campos de las orquestas juveniles. Me tocó la oportunidad de atender y dirigir una orquesta juvenil allá, enseñanza también a unos jóvenes de dirección y a niños de 12, 9, 12 años, la enseñanza del instrumento, el oboe. Fue muy gratificante y, como te decía, algo que me apasiona. La pedagogía musical entonces es también de alguna manera una rescatadora vital, ¿no? Porque el arte no solo es entonces, por lo que nos dice, un deleite, está resolviendo muchas vidas, está siendo partícipe, y esto habla del vínculo que tiene nuestra escuela, la universidad, y que se debe a la sociedad, ¿no? Definitivamente, se debe a la sociedad, y nosotros tenemos que retribuir a la sociedad con la ofreciendo la enseñanza en todos los campos posibles, y qué mejor que en las disciplinas artísticas para pronunciarnos como una universidad humanista. Por supuesto. ¿Y qué perspectivas tiene en el futuro la disciplina de ser músico en nuestro estado, maestro? Bueno, ya desde que se fundó la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que vinieron varios músicos de fuera, y no porque no hubiera aquí en Aguascalientes buenos músicos, definitivamente, y también hay que mencionarlo, aquí es un semillero de talentos en música. Si han venido de fuera de la República y del extranjero, que por cierto, también la universidad se ha nutrido de estos profesores de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Aguascalientes para como docentes, y ya desde ese tiempo se empezó a desarrollarse de una manera un poco más acelerada, y va hacia un camino en el que ya se hicieron incluso cursos en la universidad, los cursos de verano de música, se han hecho cursos de música de cámara, se han hecho cursos de, por ejemplo, la Semana de la Música aquí en la universidad, en el Departamento de Música, y todo esto enfocados ya incluso a cursos de especialización. Aquí mismo ya tenemos una maestría en artes y tenemos un doctorado interinstitucional en la que de manera constante se están ofreciendo cursos en el campo artístico y concretamente en el campo musical. Muy interesante, maestro Julio, pues vemos cómo entonces nuestra casa de estudios con la Escuela de Música ha hecho bastante por este trabajo en la sociedad y entre los más jóvenes, como usted dice. Sobre la orquesta que tenemos aquí en la universidad, sabemos que hay una participación muy importante, relevante, y que ha estado creciendo. ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Sí, en un principio se llamó
orquesta de la universidad. No tenía filarmónica porque no sabíamos qué camino iba, qué rumbo iba a tener. Pero afortunadamente, cuando se cumplieron los primeros 5 años de la orquesta, le cambiamos el nombre a Filarmónica, pues para tener un distintivo con la otra orquesta profesional que existe en la ciudad, y también porque ya este era el rumbo que había tomado. ¿Por qué Filarmónica? Porque ya el tipo de repertorio que presenta la orquesta y el número de elementos, que también es importante decir que nos nutrimos también de algunos elementos externos, porque no contamos con todos los elementos en la universidad de estudiantes, de todos los instrumentos para tener completa, digamos, la instrumentación de la orquesta. Sin embargo, si hemos tenido en estos 10 años que va a cumplir el próximo año ya la Orquesta Filarmónica de la Universidad, hemos tenido algunos logros. Por ejemplo, hemos tenido la grabación de un disco que juntamos dos orquestas, una orquesta de jóvenes en Puebla y con la nuestra, y aquí nos presentamos en el Teatro Aguascalientes y se hizo una grabación en vivo, que por cierto tenemos todavía muchos discos de estos para los que requieran. Y hemos tenido en estos 10 años un promedio de 2 directores invitados, que algunos renombrados, de gran renombre, y otros que son especialistas en orquestas juveniles o orquestas universitarias. Algunos compositores han escrito obras especialmente para nuestra orquesta, para que sean interpretadas y estrenadas por nuestra orquesta, y también le hemos dado cabida a los estudiantes de la licenciatura y algunos externos para que participen como solistas. Creo yo que este es un buen camino, un buen acierto de la universidad. Esperemos que tengamos cada vez más apoyo, eso es muy importante para poder continuar con el camino de la orquesta, sobre todo porque también es una manera, es un grupo representativo de la universidad y es una forma también de representar a la universidad en el exterior. Hemos estado ya en algunos lugares, como por ejemplo en Puebla, como en Guadalajara, hemos ido a actuar a Zapopan, Guadalajara, Puebla, en fin, algunos lugares, y Zacatecas. Y esto pues también nos viste a nuestra institución. Y cabe, nomás por último, decir que solamente existen 7 universidades que tienen orquesta. Eso es importantísimo. Y habla mucho de nuestra universidad, del impulso que le da a las artes. Además, noto que ya hay una crítica donde se menciona a la Orquesta Filarmónica de la Universidad y mencionan justamente la complejidad de su repertorio, las sutilezas que van adquiriéndose. Es decir, ya se genera un trabajo cada vez más detallado, cada vez más notorio, y por supuesto se trata de una de las joyas más notorias de nuestra universidad que distingue. Así es, así Maestro Julio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay bastantes cuestiones que quedan seguramente en el tintero, pero habrá probablemente oportunidad de seguir revelando estas cuestiones que atañen a nuestro Centro de las Artes y la Cultura. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todo el equipo de producción, y estamos al pendiente y a sus órdenes para cuando se requiera, con todo gusto. Muchas gracias. Continuamos. La Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se presentó por primera vez el 30 de noviembre de 2011 dentro del Festival de las Artes en el Teatro Dr. Pedro de Alba. Fue dirigida por Javier González y ofreció un programa con obras de Händel, Mozart, Schubert y Revueltas. Este proyecto está conformado por alumnos y maestros del Departamento de Música, además de la participación de algunos invitados de otras instituciones educativas del país. Cinemúsica, vita nihil est. Sin la música, la vida no es nada.
es de alguna manera la enseñanza que nos dejan los músicos y esta disciplina fabulosa. El Centro de las Artes y la Cultura genera esta carrera y estos estudios a partir de excelentes profesores, excelentes músicos que nos han venido a otorgar el regalo de esta magia que es la música. La música siempre ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, seguramente generando primeros indicios de lo que es el latido del corazón mismo, hasta orquestar plenos escenarios llenos de ríos musicales. Este es el escenario que la música nos regala. Thank you.